donde nuestro presidente López Obrador ha hecho su llamado. Fíjense, ha invocado en el círculo mágico al tigre soberano, aquel único portador de las 6 estrellas dentro del Estado mexicano, aquel a quien nuestro presidente debe mandar obedeciendo, ¿recuerdan? Y aquí viene el primer misterio, el de 5 estrellas y los de 6 se unirán de nuevo en la plancha del Zócalo para ritualizar contra la carroña y el odio de los que se creen dueños de México. Será entonces la cita mañana en la zona del Templo Mayor como punto energético donde las fuerzas de cientos de miles de corazones palpitan al unísono y en armonía en un coro de amor invencible. Vamos a celebrar juntos, vamos a vernos sonreír y llorar, vamos a abrazarnos y a tomarnos de la mano que hace 5 años conocimos el amor de Zócalo. Ya lo decía por ahí un gran poeta, sin amor la humanidad no tendría razón de ser, de estar un día más. Pero nosotros, el pueblo de México, viviremos por siempre porque nos hemos enseñado a amar y estar a pesar de la orilla del abismo y en el punto de no retorno, que en la esperanza del porvenir es posible. Hemos aprendido eso. Pero ese tema es tema para otra ocasión aquí en los misterios de la 4T. Bye bye. ¡Viva Cristo Rey!